José Antonio Meade de Curireña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, PRI, PVEM y Nueva Alianza, aseguró que no es el padre del gasolinazo. El candidato a la presidencia aseguró que el gasolinazo es responsabilidad de los diputados del PAN y PRD. De acuerdo con El Sol de Parral, Meade aseguró que cuando se dio el debate legislativo de la reforma fiscal, el PRD propuso un impuesto variable en el costo de la gasolina, mientras que en la discusión de la reforma energética, el PAN condicionó su aval a la liberalización del precio de la gasolina. Meade informó que al asumir la titularidad de la Secretaría de Hacienda solo dio la cara para explicar que había volatilidad en el precio del petróleo y, ante ese escenario, tomó la decisión de no cobrar todo el impuesto que había solicitado el PAN. Cerrar comillas, voy a pedir un día un ADN para ver quién es el padre del gasolinazo, dijo el candidato presidencial. Durante un encuentro que sostuvo con Francisco Torres Vázquez, vicepresidente de la Organización Editorial Mexicana, OEM, y los directores editoriales de los 60 periódicos de este consorcio, relató que en cuanto el precio de la gasolina comenzó a caer en 2014, el gobierno tomó la primera definición en torno al precio de los hidrocarburos y lo que hizo fue cambiar de un impuesto variable a un impuesto fijo de 4 pesos. Mientras que él se encontraba como canciller muy preocupado por cuidar la relación con China y diversificar el espacio de México frente a otras naciones. Cerrar comillas, desde el punto de vista paternidad, pues no estaba yo ni cerca de la recámara. Andaba yo dándole vuelta a todas partes del mundo, bromeó. Apuntó que ha estudiado mucho esa coalición, PAN-PRD, y me da la impresión ya, de que esa coalición lo único que la vincula es la paternidad del gasolinazo. En todo lo demás no están de acuerdo, pero acá uno pidió el impuesto y el otro pidió que se liberara la gasolina. Y agregó, yo asumo la paternidad del estímulo fiscal para suavizar las fluctuaciones.